Bueno, ahí estamos. Hola a todos. Bueno, si les parece, vamos arrancando ya que estamos en horario. Dale. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor y un placer estar acá anunciando la presentación del libro de Luis Diego. Para mí personalmente es una persona que respeto mucho en cuanto a lo que es a nivel de pensamiento y filosofía. La verdad que muchas veces que tuve la oportunidad de escucharlo, siempre fue algo que me gustó mucho. Así que en ese sentido, a los dos, quiero darles la bienvenida de parte de la Fundación Apolo. Bueno, Luis Diego es doctor en filosofía, da clases en la Universidad Torcuato Di Tella. También tenemos a Alejandro Gunzberg, que es profesor en la universidad, en la UADE, ¿no? Y en la Universidad Abierta Interamericana, si no me equivoco, ¿no? Sí, también hay otros lugares, sí, la verdad que ando por varios lados al mismo tiempo. Bueno. Así que, bueno, bienvenidos, gracias también a todos los que nos están viendo en este momento. Y sin más preámbulos, les dejo a ustedes, les doy la palabra para que hagan la presentación. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis Diego, igualmente aquí, poco digo, el motivo de este diálogo es el ejemplar que tengo acá entre mis manos sobre el libro que hoy vamos a presentar, ¿no? Que es Foucault y el liberalismo. Que hasta donde tengo entendido, claro, ahí hacemos. Ahí lo mostramos. Los espejitos, sí, Papá Noel adelantado. Que si no me equivoco, es un texto que está muy emparentado con tu tesis doctoral y que creo que es un excelente texto también para acercarse, más allá de aquellos que sean personas que estén muy vinculadas al pensamiento de Foucault o la investigación sobre Foucault, pero también tal vez alguno que, digo, pensándolo, ¿no? y recordando algunas de las ideas que me surgieron de la lectura, me parece que es un excelente texto también para aquellos que quieran acercarse a Foucault, a algunos elementos de sus cursos biopolíticos. De hecho, no es casualidad que, por lo menos me parece que dos tercios del texto, lo principal esté en relación a ese curso de Foucault, que es el nacimiento de la biopolítica. Y en este punto también una cosa súper interesante, que a ver, obviamente cuando uno habla de Foucault piensa en el poder, pero acá la cuestión de la gubernamentalidad liberal y la forma de gobierno liberal me parece que es otro punto. Y creo que otra de las grandes cosas, por lo menos me gustó mucho el texto, debo decirlo, es el último apartado donde uno puede ver la recepción de Foucault, e incluso ahí me parece que uno hasta puede tener una especie de agenda de investigación en relación a Foucault, y que se te abre por distintos aristas, ¿no? De pensar el Foucault en Francia, el Foucault, bueno, en Inglaterra, que esto igualmente creo que lo vamos a estar hablando hoy, ¿no? Pero las distintas recepciones de Foucault en el mundo anglosajón, incluso, bueno, en un momento que vos hablás de los dos Foucault, la verdad que eso también me parece súper interesante, que lo hace también de un libro más que piola para leer, digo, realmente. Y de hecho, mirá, vamos a una pregunta poco previsible, ¿no? Digamos, pero que me parece que es casi obligada, ¿no? Porque si el texto se llama Foucault y el liberalismo, lo primero que tendría que preguntarte es, digo, bueno, ¿qué onda esto, no? Digo, ¿cómo define Foucault al liberalismo y si lo entiende siempre de la misma manera dentro de su trayectoria? Bueno, sí, es una pregunta clave, ¿no? Yo creo que ahí hay que como diferenciar varios niveles de análisis, ¿no? Por un lado, ¿en qué momento Foucault piensa el liberalismo? Que es importante situar el momento en el cual Foucault se acerca a la categoría de liberalismo, que es a fin de los 70, particularmente el año 79. Ese es el curso que vos mencionaste, que es este texto que es El nacimiento de la biopolítica, que en verdad hay que aclarar que es un curso que Foucault dio en digamos, en el Collège de France, ¿no? Foucault dio 13 cursos en el Collège de France, que se editaron todos ya en francés, y en castellano falta creo que uno o dos, y uno de esos cursos está dedicado al tema del liberalismo y al neoliberalismo. Foucault hace una diferencia conceptual que después por ahí podemos ampliarla bien, ¿no?
En ese marco, a fin de los 70, ¿por qué lo situó bien a fin de los 70? Porque es importante el contexto histórico, político. Un poco el libro también trata de contextualizar eso, digamos, ¿no? ¿Por qué Foucault se acerca a estas ideas? ¿Qué tipo de acercamiento es, digamos? Y yo siempre digo que es un acercamiento experimental, digo, Foucault nunca tuvo un acercamiento como en clave militante, en clave como de adscripción a esas ideas. No, en general Foucault siempre trabajaba con diferentes materiales, o sea, en un momento trabajó con la penalidad, en otro momento con otro tipo de materiales que tienen que ver con la psiquiatría, con el psicoanálisis, con la psicología, en otro momento con materiales que tienen que ver con el cristianismo, por ejemplo, y a fin de los 70 con el liberalismo, 78, 79 con el liberalismo. Por tanto, es un material de trabajo, o sea, es un acercamiento experimental. Y leyó, Foucault con mucho criterio, con mucho detalle, con mucho tino, un montón de pensadores de la tradición clásica liberal y de la tradición más moderna, ¿no? O sea, las escuelas básicamente del siglo XX, ¿no? Por tanto, ese es el acercamiento. Es un acercamiento que yo diría en clave de estudio experimental, en primer lugar. En segundo lugar está el tema del contexto. O sea, a fin de los 70 hay que pensar un poco en Europa. Pensemos que larvadamente ya Thatcher en Inglaterra creo que había sido elegida y recién comenzaba su mandato. Reagan todavía no, pero estaba en medio como también en germen, digamos, en Estados Unidos. Y sobre todo en Europa hay dos experiencias que le interesan mucho a Foucault que aparecen en este curso citadas, que son la de Helmut Schmidt, digamos, en Alemania Occidental, que era un canciller socialdemócrata, básicamente, el que vino luego de Willy Brandt, digamos, pero que adoptó políticas como de cuño ordoliberal, viniendo de la socialdemocracia, y el caso de, como de Giscard d'Estaing, que acaba de fallecer ayer en Francia, sí. ¿No? Bien, digamos, ¿no? Esos son los dos casos que Foucault menciona de manera muy, muy clara en el texto, digamos. Por tanto, hay que pensar esa Europa, ¿no? Esa Europa de fin de los 70, y también otro elemento que yo agregaría es la crisis de la izquierda, digamos, ¿no? O sea, había un tema ahí en la interna de la izquierda francesa, digamos, de lo que es como la Unión de la Gauche, así se llamó, que era la Unión de la Izquierda, que básicamente era una alianza entre el Partido Socialista de Mitterrand con el Partido Comunista. Foucault siempre fue muy crítico de esa alianza, de hecho hizo solicitadas en contra de esa alianza, criticó abiertamente esa alianza, sobre todo porque Foucault tenía una posición muy anticomunista, esto lo dice cualquier biografía, como la de Didier Ibón, etcétera, todas las intervenciones de Foucault eran muy críticas del comunismo, digamos, y él veía que esa alianza podía ser nociva, y Foucault estaba más cerca de lo que se llamó una segunda izquierda liderada por Michel Rocard, digamos, ¿no? Que fue el padre político, no sé, de Manuel Valls o incluso de Macron, digamos, uno podría pensarlo. Un poco en ese contexto de crisis de la izquierda en Francia, de el auge de los liberalismos o los neoliberalismos en Europa, en ese contexto Foucault se acerca a estas ideas. Y el acercamiento es un acercamiento que él lo plantea en términos de racionalidad de gobierno, esa es la noción que usa. O sea, no es un acercamiento que uno podría llamar puramente económico, y tampoco incluso puramente ideológico, esto es lo que resulta raro para muchos, ¿no? Que se acercan al liberalismo como una ideología, ¿no? Como una tradición ideológica, o incluso como una teoría económica. Si bien es muy importante la economía en el curso, Foucault todo el tiempo dice que es el marco general de la biopolítica, ¿sí? Es el marco gubernamental a partir del cual se puede desplegar una acción biopolítica, o básicamente es una racionalidad de gobierno, es una racionalidad de gobierno que comienza en el siglo XVIII, digamos, como una suerte de crítica interna de la razón de Estado, es decir, esa razón de Estado que era previa del siglo XVII, bueno, básicamente empieza a producir como un cambio operativo, un cambio de sus funcionalidades, y ahí aparece esta necesidad de autolimitarse, ¿no? O sea, del límite, de un límite interno. Y esta noción del laissez-faire, digamos, ¿no? Un poco del dejar hacer a las cuestiones económicas y las cuestiones individuales. Ese es un poco como el marco global, digamos, ¿no? Sí, de hecho, perdón, te interrumpo, pero hay una cosa que me suena también que estás diciendo que lo veía en el texto y que yo le agregaría, si querés, a la cuestión contextual. Digo, y retomando dos cosas. Una, tal vez, o en realidad tres, ahora la inflación, ¿no? Pero sumaría, por un lado, algo que acabas de decir que es la cuestión de cómo no gobernar demasiado y ciertas reacciones frente al Estado, pensando en la crisis también que va a sufrir el Estado en sí, o la idea de los alcances del Estado a partir de la crisis del petróleo, ¿no? Y ahí uno podría pensar en algunos autores
economicistas que también van a poner en entredicho esto. Después también la propia biografía de Foucault, porque creo que en algún, en algún momento mencionás también el viaje a California, como también eso fue una experiencia que a Foucault lo marca en relación con el liberalismo. Y el otro punto tal vez, y que también vuelve a la cuestión intelectual, que ahí también hay otra cosa que mencionás, que seguramente en algún momento te voy a preguntar, que es que también a principios de los años 70 está el reverdecer de algunos pensadores liberales en los Estados Unidos como Nozick y Rawls, pero ahí con una perspectiva normativa, ¿no? Y que es un poco, me parece que entra en un juego súper interesante con lo que estás marcando de que el acercamiento foucaultiano un poco lo deja fuera, ¿no? A la cuestión kantiana del liberalismo, pero que tampoco lo omite del todo, o sea, lo deja de costado, pero no es que completamente lo excluye. Claro. Sí, tal cual, porque de hecho Foucault nunca menciona a Rawls ni, digamos, a Nozick en el curso. A mí me parece que también ahí hay algo que tiene que ver con la forma de hacer filosofía que tenía Foucault. O sea, Foucault nunca fue un filósofo normativo. O sea, nunca diseñó modelos utópicos de teorías de la justicia. Digo, no, nunca tuvo ese acercamiento a la política. Un poco a la discusión que también es más o menos de esa época, de los 70 y 80, en el mundo anglo, digamos, ¿no? Las diferentes teorías de la justicia liberales, libertarias, comunitaristas, etcétera. Foucault nunca se prendió en esa discusión. Sino, más bien entró, si uno ve las referencias que Foucault hace en el curso, es a la Escuela de Chicago, a Milton Friedman, a Gary Becker y a todos los economistas de la Escuela de Chicago. O sea, es muy interesante ese acercamiento, porque no era un acercamiento normativo, sino, si vos querés, era otro tipo de grilla de inteligibilidad, que tenía que ver con los agentes económicos, con lo que él llama la vigilancia ambiental o la noción securitaria que también aparece ahí. Era una visión quizá más cercana, o probablemente más afín, y en el texto yo trato de trabajarlo eso, con una crítica a la normalización disciplinaria, de algunas prácticas minoritarias, del mercado de la droga, que también analiza Foucault como un caso testigo en el curso, digamos. Entonces, un poco con esto lo que quiero plantear es lo siguiente, me parece que la aproximación que tiene Foucault al liberalismo es muy innovadora y muy interesante incluso hoy día, porque hoy los acercamientos usuales al liberalismo suelen ser normativos o economicistas, me parece, ¿no? O sea, uno puede tener un acercamiento normativo y hablamos de, bueno, Rawls-Nozick como un ejemplo de una gran discusión respecto del Estado. Estado mínimo, un Estado más en clave de bienestar, un Estado más providencial como el sería el rawlsiano, digamos, pero en definitiva no dejan de ser esquemas muy constructivistas neokantianos. Hay un fundamento constructivista neokantiano en ambos, en Nozick y en Rawls, digamos. Foucault, ojo que Foucault tiene bastante influjo de Kant, que a veces no se suele ver, a veces siempre se recalca el aspecto nietzscheano de Foucault, que fue importante Nietzsche, pero en un momento de Foucault, sobre todo de principios de los 70, yo te diría, del 70 al 75, porque ahí Foucault yo creo que tomó sobre todo la lógica del poder nietzscheana, del poder como guerra, digamos, como guerra en términos de dominación. Pero esa aproximación Foucault la descarta a partir del 76, en un curso que es Hay que defender la sociedad, donde él hace explícito, dice, bueno, yo llego con la hipótesis Nietzsche hasta acá, es una hipótesis que me sirvió hasta acá, o sea, pensar el poder en términos de dominio, o en términos de lucha, o en términos de guerra, me sirvió quizá operativamente hasta acá, para pensar ciertos temas, para pensar el tema de la penalidad, por ejemplo. Ahora, para pensar el tema del gobierno, que es lo que Foucault empieza a calibrar a partir del 77, 76, 77, ya no le sirve eso. Entonces, él me parece que descarta un poco esa posición nietzscheana, o la deja de lado, y piensa, comienza a pensar el gobierno como conducción de conductas. Él dice, bueno, gobernar es conducir una conducta. Esa conducción puede ser moral, el ejemplo que tenemos es el ejemplo del poder pastoral. Un sacerdote conduce a los fieles, es un tipo de conducción, digamos, ¿no? Pero también se puede hacer esa conducción producto del Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede conducir una población también. El tema es que si esa conducción necesariamente implica coacción, necesariamente implica dominio, y para Foucault no necesariamente va a ser así eso. Entonces ahí se empieza a desmarcar de la hipótesis más Nietzsche dura. Y ahí en ese marco entra el liberalismo como una forma de conducción, como una forma de gobierno particular, en una serie. Por ejemplo, también después piensa el cristianismo como otra forma de conducción, digamos, ¿no? Sí, de hecho, a ver, pensando en lo que estás diciendo, tal vez se me ocurre tal vez preguntar, ¿no? Pensar si este abandono a la hipótesis Nietzsche que mencionás y pensando en el acercamiento hacia el liberalismo, no tiene que ver con un corrimiento de Foucault del poder hacia el Estado, entendiendo el Estado como agente de gobierno,
Y en este sentido, una cosa paradójica, ¿no? Porque posiblemente, y desprendiendo de las lecturas que vos haces de Foucault, pero también del propio Foucault, siendo el Estado posiblemente uno de los puntos centrales de estos cursos de Foucault, que creo que están en los cursos biopolíticos, lo que ve Foucault es que el liberalismo aparece como una fobia al Estado, ¿no? ¿Y cómo es esto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la relación con el Estado a través de la idea de fobia, ¿no? La idea de rechazo. Claro. Sí, ahí es siempre muy conflictivo el vínculo de Foucault con el Estado. Yo creo que es un tema complicado y depende de las etapas. El tema de la fobia al Estado sí aparece como un objeto de análisis. Él lo menciona esto en Nacimiento de la Biopolítica. El curso anterior es otro curso interesante también sobre el liberalismo, donde él piensa el tema de la seguridad. También aparece el tema este. ¿Cómo se vincula el tema de la seguridad con la población, sobre todo, digamos? ¿Cómo se administra la población en relación con la libertad y la seguridad? Pero, a ver, yo creo que hay que entenderlo así. Foucault tampoco tiene una teoría del Estado. Él dice, el Estado es un órgano sin entrañas. Hay que pensar más bien en estatalizaciones. Hay diferentes formas de estatalidad. Ahora, habrá diferentes modalidades en las cuales esa estatalidad administra a la población. Foucault nunca fue un pensador universalista, por eso es complicado a veces de entender, digamos, ¿no? Porque siempre uno le está pidiendo a Foucault que defina ontológicamente el poder, el Estado, como universales, digamos, y nunca lo hace. O sea, Foucault piensa más bien en términos pragmáticos, en términos nominalistas. No es un pensador de el poder, sino de cómo funciona el poder, cómo funcionan las relaciones de poder particulares, históricamente situadas, en un contexto. Siempre hay que poner muchos peros y muchas salvedades, y con el Estado te diría que es lo mismo. O sea, Foucault no es que sea un pensador antiestatista en un sentido brutal y vulgar. No, yo diría, a ver, es un pensador que sospecha, en todo caso, sospecha del Estado. Bueno, sí, porque el Estado puede tener, o de hecho tiene, digo, formaciones institucionales disciplinarias, ¿no? Esto, más allá de que uno tenga una posición a favor o en contra particular, me parece que es evidente, digo, ¿no? Para administrar una población se precisan normas. Por lo tanto, hay que producir normas, no hay ninguna sociedad que carezca de normas. Por tanto, cuando decimos que las instituciones estatales son normalizadoras, es lógico, ¿no? Foucault lo que hace es ver cómo opera esa estatalidad, normalizando disciplinariamente, en el caso de la prisión, obvio, y no disciplinariamente en clave securitaria, ¿no? Él dice, bueno, en verdad, la seguridad opera de una manera distinta, no implica una disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque uno supuestamente tiene más libertad, pero igual hay una observación, pero igual hay una vigilancia ambiental respecto a las acciones que uno tiene. Hay una intervención, dice Foucault, en el medio, pero no en los cuerpos. O sea, un poco la diferencia sería que un preso está situado en un lugar fijo y es observado las 24 horas y no puede moverse. Una persona que está libre, que no está presa, se puede mover, pero igual puede ser observada, no sé, por ejemplo, con un GPS o con una cámara de seguridad, ¿se entiende? O sea, yo me puedo mover, pero igual saben de mí, igual tienen información. Bueno, eso implica una forma de gestión de la población también. Entonces, vuelvo un poco al punto de origen, digamos. El tema del Estado es un tema clave, es un tema clave. Foucault, de hecho, siempre estuvo cerca, y más en la década del 70, estaba cerca de políticos, o sea, estaba cerca de esta segunda izquierda, estaba cerca de Michel Rocard, iba a reuniones políticas. Entonces, calificarlo como anarquista, para mí Foucault nunca fue un anarquista en un sentido clásico, no, digamos. Sí lo califico más como un pensador en clave libertaria, pero con todas las acepciones que habría que poner a eso, digamos, porque no es un anarcocapitalista, digamos, ¿no? O sea, es un filósofo, digamos, que tiene una visión escéptica, es un escéptico y crítico respecto de ciertas instituciones estatales, sí, lo es. La verdad que eso sí está. No, yo te iba a preguntar por eso. A ver, fíjate que te pongo como ejemplo, ¿no? Que cómo se van corriendo, por ejemplo, en las dimensiones izquierda-derecha, ¿sí? Esas, digo, lo que aparece, por ejemplo, en América Latina como una persona de centro-izquierda, ¿sí? Cuando uno lo piensa en Europa, esa persona se corre un poco más para otro lado, ¿no? Y esto también, digo, replica, digo, para lo que es un socialdemócrata europeo, que uno lo encontraría más cercano hacia la izquierda, dentro de lo que es América Latina lo correría por otro lado. ¿Qué significa en este sentido? Digo, porque liberar libertarios, si nosotros lo pensamos desde nuestra cuestión nacional y popular,
a la mente se me viene Milei. Y ponerlo claro, a Milei claro, al lado de Foucault claro, me hace ruido. Por eso, claro, ¿cómo definís esto? O sea, ¿cómo se entiende ser un liberal libertario en Francia en los años claro, 70? A mí me parece que todo comienza en mayo del 68, ¿no? Ese es el comienzo de todo en muchos aspectos, digamos, ¿no? Porque en el 68, si uno analiza bien ese fenómeno fue un fenómeno anárquico, o sea, fue un fenómeno inorgánico, digamos, ¿no? Si uno lo ve, ¿cómo comenzó? Comenzó producto de protestas estudiantiles, y eran estudiantes que venían de filiación maoísta, anarquista, trotskista, ¿no? Un poco esas eran sus filiaciones. Pero vos fíjate que lo curioso de todos los reclamos del 68 eran reclamos críticos del Estado, o sea, un poco a la inversa de la izquierda de hoy. La izquierda del 68 pedía que el Estado salga de las vidas de las personas, salga de sus regulaciones, sobre todo lo que tenía que ver con la vida personal, con lo que hoy llamaríamos las libertades civiles o personales, digamos. Pensemos la sociedad de los 60, una sociedad todavía conservadora, Francia una sociedad muy conservadora. Por tanto, se buscaba como una liberalización de la vida cotidiana, no sé, que iba desde la minifalda a la píldora anticonceptiva, a tener vínculos más libres en clave amorosa y sexual, digo, ese era un poco gran parte de los reclamos, y además eran reclamos fundamentalmente críticos del Estado, también críticos del capitalismo, obviamente, pero críticos del Estado. Entonces, era una izquierda libertaria, es algo extraño, pero realmente era una izquierda libertaria, digamos, ¿no? Vos fíjate que los más críticos del 68 eran los comunistas. En verdad, uno de los elementos que fueron, uno de los como sectores que fueron muy, muy, muy críticos de los estudiantes fueron aquellos que pertenecían al Partido Comunista y a los sindicatos, que nunca se logró hacer una alianza plena entre estudiantes y sindicatos, ¿viste? Que siempre hubo como un divorcio ahí, digamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese caldo de cultivo, digamos, de fin de los 60... Después en los 70, hay libros muy interesantes que analizan todo ese recorrido que va del 68 a la década del 70. La década del 70, bueno, y sí, vos fíjate que empiezan a aparecer, hay dos fenómenos que se dan. Por un lado, lo que vos mencionabas de la crisis del petróleo y un poco la crisis del estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar de los 30 gloriosos años, y bueno, ya en la década del 70 empieza a mostrar ciertas falencias y ahí aparece el liberalismo. Ahí aparece la revolución conservadora, aparece Thatcher después, aparece Reagan, etc. Pero me parece a mí que entre el 68, entre esa izquierda libertaria crítica del Estado y el neoliberalismo de fin de los 70, esa década es muy interesante. Y Foucault está pensando al interior de esa década. Entonces, se da algo muy curioso, incluso paradojal, si vos querés, que Foucault pivoteaba entre Mao y Milton Friedman, para ponerte el título, digamos, ¿no? O sea, se pivoteaba entre Mao, aunque parezca raro, a ver, con la aclaración de que Mao no era el Mao chino, era el Mao de los estudiantes de París, que no habían pisado China. O sea, había una mediatización, había una visión utópica de lo que era la revolución cultural de Mao. O sea, muchos después que fueron a China se arrepintieron, y dejaron de ser maoístas como Philippe Soler y como un montón más, digamos, ¿no? Era una visión quizá infantil, quizá naïf, digamos, del maoísmo, que uno puede ver como en las películas de Godard y en un montón más, digamos, una visión muy idealizada, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que poner muchos peros y hay que matizar demasiado, pero había una sensibilidad libertaria en los 70s, muy evidente, que va del 68, yo te diría, hasta los 80s. Esa sensibilidad libertaria, si vos querés, podía ir por izquierda o por derecha. Me parece que había una sensibilidad libertaria por izquierda y por derecha, ¿no? Eso era común. Sí. De hecho, bueno, te corro un poco, ¿no? Pero avanzando algo más en el texto, ¿no? Pero, y también digo, pensando en la actualidad, ¿no? Del libro y en algo mucho más general, digo, que va más allá de Foucault, ¿no? Porque fíjate que la disciplina, ¿no? La ciencia política, la filosofía política, creo que tiene algunas palabras que son medio cajones desastre, ¿sí? Que de hecho, tomando acá una definición de Moody y Kalbasser respecto del populismo, ¿no? Diciendo el populismo es un insulto, ¿sí? Un battle term, dicen ellos. Creo que otra palabra que se le acerca, otro concepto que se le acerca es el neoliberalismo, ¿no? De que todos hablan y pocos saben de lo que es. No obstante lo cual, a mí me parece que vos haces una distinción súper interesante en relación a cómo Foucault piensa el liberalismo, que un poco ya lo habías definido, y cómo piensa el neoliberalismo, lo cual, digo,
es un gran aporte conceptual en esta jungla donde se dice mucho respecto del neoliberalismo, pero que en cuanto a definición hay muy poco dando vuelta, por lo menos poca definición que digas, ok, esto es más o menos aceptable con un buen rigor conceptual, e incluso es más, considerando esto que vos decías hace un rato de lo poco conceptualmente rígido que Foucault, ¿no? Porque de hecho cuando decías eso yo me acordaba que por lo menos en términos de biopolítica le da tres sentidos diferentes, ¿no? Y, pero acá es bastante precisa la definición que haces. ¿Cómo sería esa definición entre liberalismo y neoliberalismo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Locke y Thatcher para Foucault? Claro. A mí me parece que la clave está, y de hecho cuando yo comencé mi tesis de doctorado, digamos, incluso antes, porque este libro es verdad que tiene como fundamento mi tesis de doctorado, pero es un libro que tiene 10 años de trabajo. O sea, después yo empecé a trabajarlo de manera privada, y una de las razones fue, a ver, por un par de razones, una de las razones fue por el término neoliberalismo. O sea, yo venía estudiando a Foucault, en el año 2008 se edita en francés Nacimiento de la Biopolítica, lo leo, me sorprendo tremendamente de que Foucault hable de, este, de estos temas, digamos. Empiezan a llegar las primeras recepciones anglo, algún texto francés breve, y en, obviamente en castellano no había nada, absolutamente nada, digamos. Después quizás empezaron a aparecer algunos papers y demás. Pero ahí lo que me asombraba era que Foucault leía con mucha pericia y con mucha precisión el término neoliberalismo. Era un término que yo estaba un poco harto, digamos, de leerlo como un insulto, como una suerte de, como un término que se arrojaba todo el tiempo y no se sabía qué era, digamos, ¿no? Ese término existe, o sea, yo trato de hacer una genealogía de ese término, y uno de los momentos donde uno puede situar, quizá no es el momento exacto, porque previamente ya se usaba también, pero es lo que se conoció como el, como el coloquio Walter Lippmann en París en 1938, si bien antes ya había, incluso a fin del siglo XIX, ya aparecía el término neoliberalismo, digamos, pero de alguna manera se formaliza el coloquio Walter Lippmann, que fue un encuentro entre diferentes liberales, sobre todo de la escuela ordoliberal, o sea, la escuela de Friburgo, de la escuela austríaca de economía, no estaban todavía los chicagenses, o sea, no estaba Friedman, eso vino después, y la idea era reformular las bases del liberalismo clásico, o sea, estos liberales veían que como los principios básicos del liberalismo manchesteriano, si querés, laissez-faire, tenían problemas, o sea, había problemas y había ciertos déficits que iban a ser cooptados por izquierda o por derecha, como de hecho pasó, si nos ponemos a pensar el fascismo, el nazismo, el comunismo, bueno, obviamente cooptaron un montón de cuestiones que el liberalismo no tomó. Los dos elementos que se discutieron en ese coloquio fueron el tema de los monopolios, sobre todo, si el mercado inherentemente producía monopolios y oligopolios, y cuál era la posición de los liberales modernos frente a eso. Muchos decían, bueno, el Estado tiene que intervenir para frenarlos, tenemos que producir reglas de juego que eviten la formación de monopolios, porque el mercado laissez-faire puede tender a eso. Y otro problema era el déficit social, aunque te parezca mentira, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad fue central, digamos. O sea, ¿qué se hacía frente, bueno, a capas de pobreza que eran importantes? Pensemos la revolución industrial que había pasado, digamos, si había efectos que eran indudables. Y ahí se debaten temas como el impuesto negativo a la renta, que después Milton Friedman quizás formaliza mucho tiempo después. Se planteaba la idea de fijar como una suerte de umbral mínimo, como un ingreso mínimo, digamos. Bueno, se estaban buscando políticas de seguridad social, tratar de buscar soluciones frente al déficit social y al problema de la monopolización. En ese marco, en esa discusión, uno de los economistas, que es Rustow, ¿no?, que pertenecía a, digamos, a la Escuela de Friburgo, tira el término neoliberalismus, porque decían, bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Esto ya no es la visión clásica manchesteriana, laissez-faire. Algunos decían, bueno, es un liberalismo sociológico, un liberalismo social, algunos incluso mencionaban la palabra que era como un liberalismo de izquierda, hasta que aparece nuevo liberalismo. Bueno, es un nuevo liberalismo, es un neoliberalismo, como algo nuevo. Ese neoliberalismo, te diría que por lo menos en la teoría, digamos, era algo así como un punto medio entre el laissez-faire y el socialismo, y la economía de planificación. Si vos querés, en la práctica, estaba más cerca de la socialdemocracia que de lo que hoy se entiende como neoliberalismo. O sea, claro, ¿por qué pasó en el medio? Ellos eran muy críticos del laissez-faire. Eran críticos del laissez-faire, decían, bueno, el laissez-faire no, o sea, el laissez-faire nos produce monopolización, oligopolización, problemas de pobreza, eso hay que solucionarlo, porque si no lo solucionamos vienen la izquierda, vienen los sindicatos,
o viene el fascismo también, digamos, tenemos que dar algún tipo de resolución. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir. El tema era cómo intervenía. Fijando la regla, ok, pero ¿qué tipo de intervención? Quizá tenía que aparecer una intervención un poco más fuerte. Algunos, como Müller-Armack, planteaba un Estado todavía mucho más fuerte. De hecho, un poco ese caldo de cultivo es lo que después termina pasando con el milagro alemán. O sea, lo que es la economía social de mercado, tenía mucho que ver con lo que se discutió, con lo que se discutió en el coloquio de Lippmann en París, digamos, ¿no? La idea de, bueno, obviamente, tenemos que producir un Estado a partir de la libertad económica, pero también tenemos que dar cierta seguridad social mínima, tiene que haber cierto seguro de desempleo, es decir, algunas políticas sociales son necesarias, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco aparece el término neoliberalismo, como un alejamiento del liberalismo clásico y obviamente también un alejamiento de las políticas más de planificación económica. Entonces, si vos querés, a ver, en la práctica era como un punto medio. O sea, todavía estaba muy lejos la asociación, si vos querés, con Thatcher y Reagan. Estaba tremenda, pensá, año 38, o sea, muy lejos. Después ese término con la deriva, yo creo que más producto de la apropiación de la izquierda, termina como un mote que la izquierda aplica a la Escuela de Chicago, a los Chicago Boys, al experimento chileno, a Reagan y a Thatcher. Pero en el origen no tenía nada que ver con eso. De hecho, mira, abuelo, también otra cosa que marcaste, ¿no? Porque, a ver, recuerdo otra cosa en términos también, digo, seguimos sumando cosas contextuales, ¿no? Porque en algún momento estuvimos hablando de Homo Economicus, y también los años 60 y 70 son los años en los cuales tienen su brillo las escuelas económicas de analizar la democracia y las ciencias de política, el Rack Choice, digo, Anthony Downs, digo, y que eso me parece que también suma mucho, sí, en relación a la forma, ¿no?, de pensar al liberalismo como una técnica gubernamental. En realidad, bueno, en todo caso sería al neoliberalismo, ¿no? Y ahí hay una cosa que me gustó mucho que vos marcaste, que es la paradoja del Homo Economicus, ¿no? Que es una cosa súper interesante también para pensar la relación entre los individuos y el gobierno, y en el medio de eso la cuestión de la libertad, donde la libertad no es una libertad económica, y me parece, o no es solamente económica, y que me parece que eso recupera un poco esto que acabas de decir vos del neoliberalismo original de los años 40. Sí, ahí, a ver, sobre el tema del Homo Economicus es un tema muy interesante. Foucault lo trabaja en el curso respecto a, yo te diría, dos nociones. Por un lado, el tema del capital humano, la noción de capital humano que después retoma Gary Becker y demás, o que de hecho retoma Gary Becker, y que Foucault analiza ese texto de Gary Becker, y él habla, bueno, él dice, el Homo Economicus incluso produce su propia satisfacción, consumir incluso es producir, digamos, ¿no? Esta noción productivista, ¿no? Y la idea de la inversión de sí, la idea del empresario de sí, es decir, la noción de que la educación es una forma de inversión, de leer prácticamente toda la vida en términos económicos, digamos, ¿no? O sea, la cuestión educativa, incluso la cuestión familiar en términos económicos. Ahí quizá aparece un poco esa dinámica del economicismo, si vos querés, de leer cualquier acción humana en términos de costo-beneficio, en términos de satisfacción y de inversión. Obviamente eso está y Foucault lo toma. Pero también analiza Foucault el tema del punitivismo, o más bien del antipunitivismo, y eso es lo que le interesa, digamos, ¿no? Como el acercamiento, por ejemplo, de Schultz o de Gary Becker o de diferentes economistas al mercado del crimen o a las drogas, es antipunitivista. De hecho, todos los economistas de esa escuela están a favor de una política de descriminalización del mercado de las drogas. Entonces, y ahí me parece que hay cierto solapamiento con la búsqueda antipunitivista, antihumanista de Foucault, con la mirada antipsicologista y también anticastigo, ¿no?, de la Escuela de Chicago, probablemente por razones distintas, digo, ¿no? En el caso de la Escuela de Chicago, ellos planteaban una posición, si vos querés, antipunitivista en términos económicos, porque, a ver, eso implicaba poner en funcionamiento un aparato estatal de castigo de acciones personales que no tenía un retorno interesante, porque esa guerra contra las drogas nunca se ganaba. De hecho, seguimos hablando de esto y todavía no pasó nada, digamos. Y por otra parte, Foucault me parece que hacía una causa común, sobre todo por su visión crítica a la normalización disciplinaria en términos psiquiátricos, digamos, también, digamos, ¿no? O sea, esa idea de, bueno, no, hay que dejar que cada uno tenga sus prácticas, lo que Foucault llama las prácticas minoritarias, digamos. ¿Qué son las prácticas minoritarias? Bueno, estilos de vida diversos,
en materia sexual, en materia de experimentación con drogas y lo que sea. Y ahí me parece que encuentro una causa común con los postulados de la Escuela de Chicago. Claramente hay una cuestión táctica, si querés, no tanto ideológica, pero táctica en común. Entonces, yo creo que el tema de los homo económicos es interesante y se cruza un poco con la concepción que Foucault tenía de la libertad, digamos. Para Foucault, digamos, nunca existía una noción de libertad como autonomía. Foucault no piensa la libertad como autonomía, sino siempre hay determinación. Uno está determinado, primero históricamente, o sea, primero estás determinado por lo que Foucault llama epistemes, o sea, un recorte histórico que produce el sentido de tu época, discursos que producen un común sentido en la época. Entonces, por tanto, hay una determinación histórica. Y después hay otro tipo de determinaciones. Ahora, Foucault lo que diría es, a pesar de las determinaciones o a partir de las determinaciones, uno tiene margen de acción. Uno puede resistirse a ser gobernado de determinada manera, uno puede elegir ser conducido de otra manera. O sea, entonces, Foucault diría, uno es libre y a la vez también es determinado. O sea, no es una oposición, no es soy libre o determinado, no. Soy libre y determinado. En eso es muy antisartreano, digamos, ¿no? Eso es muy distinto de Sartre y de otras posiciones. Entonces, me parece que el homo economicus tiene esta característica. Es determinado, sí, por el mercado. Es determinado, sí, por una esfera de racionalidad de gobierno. Pero dentro de esa pecera, si vos querés, tiene una libertad de acción, ¿no? Esa sería un poco la dinámica. Sí, de hecho, bueno, esto después lo profundiza bastante ahí, pensando después, tomando cosas de Mises, de Hayek, en su momento, en el texto, ¿no?, de Nacimiento de la Biopolítica, pero avanzando un poco más, y ahora, mira, se me viene a la cabeza una frase que alguna vez he leído en un texto de Mauricio Viroli, sobre el republicanismo, ¿no?, que Viroli dice así como que la tradición republicana pareciera haberse dividido en dos, sí, la tradición republicana, que para él nace con Maquiavelo, pareciera haberse dividido en dos, por un lado Montesquieu y Locke, en realidad Locke y Montesquieu, y por otro lado Rousseau, ¿no?, como separándolo. Y quisiera parafrasear esa frase, adaptar, decir que la tradición liberal, tal vez iniciada por Locke, ¿no?, lo cual esto ya sería una texto aparte, una discusión aparte acerca de si es posible indelgarlo o no a Locke la paternidad del liberalismo, ¿no? Pero déjamelo decir por un segundo, si la tradición liberal de Locke puede ser que se haya separado en dos, ¿no? Una línea que sea la kantiana y la rawlsiana, y la otra que es la línea foucaultiana, ¿no? Y en este sentido, la pregunta sería, ¿cómo es el liberalismo foucaultiano? Bueno, hay toda una parte, digamos, en el libro donde yo trato de explorar esa posibilidad, ¿no? A mí me parece que si esa posibilidad existe, en principio hay que ir básicamente a cómo Foucault pensaba el liberalismo. Entonces, si ese liberalismo existe, tiene que ser un liberalismo, en principio, que esté cerca de esos postulados antipunitivistas, que no piense sobre todo en relación con la noción iusnaturalista. Foucault es muy crítico del iusnaturalismo, es muy crítico de la teoría de los derechos naturales. Entonces, el tema de Locke es conflictivo, digamos, porque Locke tiene un fundamento iusnaturalista, digamos, ¿no? Entonces, y Foucault no. Entonces, para Foucault el tema de los derechos, Foucault habla de los derechos, pero habla de los derechos de los gobernados, sobre todo a fin de los 70, a principios de los 80, que no es exactamente lo mismo ni que derecho humano, ni que derecho natural, digamos. Más bien, tiene que ver con la idea de que el derecho se conquiste, que el derecho nace producto de la rebelión, o sea, que nace producto de la lucha política, o sea, un derecho se conquista producto de la lucha, no por el mero hecho de nacer, digamos, ¿no? Esa lucha, en general, es una lucha crítica del Estado, o se le demanda al Estado también que amplíe formas como de legitimidad, ¿no? Sé que pueden pasar desde el matrimonio igualitario, pongamos ahora, hasta el aborto, que se pueden discutir, digamos, etcétera, pero no dejan de ser producto de luchas políticas. Entonces, me parece a mí que sería un liberalismo antihumanista, constructivo, no universalista, o sea, es muy antiintuitivo de lo que se suele pensar respecto al liberalismo, o sea, las teorías liberales, por lo menos clásicas, digamos, suelen ser normativistas, universalistas, muchas, no todas, y usnaturalistas también. Entonces, me parece que sigue más como un liberalismo de la experiencia, ¿no? O sea, habría que pensar en función de experiencias históricas concretas particulares. Veamos, no sé, como Foucault hace. Veamos cómo resolvió Alemania su salida del nazismo, por ejemplo.
Ahí tenés un caso para estudiar. Veamos lo que hizo Francia con Giscard d'Estaing. No sé, son los dos casos que él toma. Podemos tomar otros ejemplos, pero me parece que habría que tomar caso por caso. Veamos si querés el caso de California, que a Foucault también le interesaba, digamos, ¿no? O sea, veamos esas comunidades homosexuales que le interesaban a Foucault en San Francisco, que eran un poco eso, eran producto de modos de vida, estilos de vida que nacían igual al interior de una racionalidad de gobierno que era liberal, porque California, pensemos además California, cuando Foucault iba en la década del 70, el gobernador era Reagan de California. Entonces digo, hay que pensar eso también. Entonces, quiero decir, me parece que tenemos que pensar en relación con el ethos, con los modos de vida. Ese sería, eso es lo que uno podría llegar a pensar como un liberalismo foucaultiano o cierto o como cierta afinidad que habría entre esas dos posiciones, digamos, ¿no? Es lo que yo trato de explorar en la última parte del libro. Si eso existe, sería muy, muy distinto, algo muy diferente de lo que la tradición en clave liberal plantea, digamos, ¿no? Que suele ser muy universalista, ¿no? Y muy normativista. De hecho, esto que está diciendo es con una de las, si no me equivoco, en la primera clase de defensa social que Foucault hace una especie de salvedades respecto de cómo estudiar el poder, y esto tiene que ver también con la forma en la cual Foucault me parece que utiliza metodológicamente para estudiar varias cosas. Foucault, en lugar de estudiar lo macizo, piensa siempre en por los extremos, ¿no? Y en este sentido, si uno lo piensa en las prácticas y los casos, es absolutamente consistente entonces este liberalismo foucaultiano con la metodología Foucault, si me atrevo a llamarlo de esta manera sin ser un foucaultiano, no pido respeto a No, no, vos sí. y bueno, a Edgardo Castro también, que lo mencionaste, que fue profesor mío en algún momento, ¿no? De tomarme esta licencia. Pero de ese lugar es súper consistente con su forma de proceder, por lo menos académicamente. Totalmente, absolutamente. O sea, en el sentido de que no parte universales. O sea, en ese sentido es muy, si vos querés, antirrolsiano en la forma de pensar, porque Rawls lo que buscaba era el diseño de la sociedad justa, un diseño abstracto, constructivo, ideal de la sociedad justa, de la cual se, un poco como que se derivaban, si querés, cada caso particular, un universal del cual se derivaban casos particulares. O incluso Nozick también, digamos. Foucault no, Foucault plantea siempre de la empirie, si vos querés, o parte siempre de la práctica. Un término que Foucault usa mucho es práctica, ¿no? Él hablaba de prácticas discursivas, de prácticas de libertad. Probablemente acá tenemos que pensar prácticas políticas liberales, ¿no? ¿Alguna práctica liberal particular? Bueno, habría que ver prácticas o experiencias liberales particulares, no tanto pensar en términos universales, ¿no? Esa es la forma en la que yo creo que él pensaría, y si uno busca cierta lógica en ese acercamiento, sería de ese tipo, me parece a mí. Bien, te voy a hacer una pregunta. Algunos comentarios que hay, si no tengo una pregunta más así, más de análisis, pero a ver, recuerdo haber leído alguna vez que la tradición foucaultiana, sobre todo en términos de biopolítica, y de hecho, bueno, buena parte del texto gira en eso, en veces una hermosa biografía intelectual del texto de nacimiento de la biopolítica de Foucault, por los contenidos y lo que vos comentás de historia, ¿no? Pero que un poco el legado foucaultiano parece haberse dividido entre, tal vez por un lado, Derrida, por otro lado, Agamben y Espósito, y tal vez una forma más contemporánea algunas cosas de Bill Chung-Han, ¿no? Pero considerando esto que acabo de decir, vos en algún momento trabajás la recepción de Foucault, la lectura de Foucault en los Estados Unidos, ¿no? Y que eso me pareció súper interesante, y después también lo llevás a Francia, donde tomás algunos otros casos. ¿Cómo es esa recepción de Foucault, sobre todo tomando esto, ¿no? Que es la cuestión del liberalismo. ¿Cómo es que ha sido leído Foucault en clave liberal? A mí me parece que sí, que hubo una hegemonía en la recepción de Foucault, digamos, ¿no? O sea, cuando Foucault muere en el 84, me parece a mí que hay una operación que es la operación de Deleuze, ¿no? O sea, que fue un gran amigo de Foucault. Después es cierto que se distancian en un momento, en el año, digamos, como a mediados de los 70 se empiezan a distanciar. Pero Deleuze da un curso sobre Foucault, digamos, en la Universidad de Vincennes, escribe un libro también sobre Foucault, y su lectura fue muy influyente, sobre todo en los pensadores biopolíticos italianos, particularmente en Agamben, bueno, después también un poco en Roberto Espósito, pero me parece que la lectura de Agamben fue importante también, ¿no? Y ahí aparece el tema de la biopolítica, que.
me parece que la operación que hace Agamben con respecto a la biopolítica, yo no coincido con esa posición porque es muy restrictiva. O sea, para Agamben toda la biopolítica se puede explicar a partir del campo de concentración, digamos, ¿no? Y, a ver, y para Foucault no. O sea, para Foucault, en verdad, cuando uno lee el concepto de biopolítica, por lo menos en el único libro donde aparece, que es en La voluntad de saber, porque es el único libro donde Foucault habla sobre biopolítica. Después aparece muy poco. En verdad es una categoría que es poco mencionada por Foucault. O sea, es una categoría que explotó por los comentadores de Foucault y no tanto por Foucault, me parece a mí. Pero si uno ve el término biopolítico, en verdad es un concepto que no tiene per se una clave valorativa, ni negativa ni positiva. Es una forma de análisis, digamos. Entonces uno podría explicar, no sé, que el estado de bienestar también es una forma biopolítica, pero no es negativa, que eso uno podría pensar al revés, que es una forma de protección, de prevención de la población, de cuidado de la población, de cuidado de la tasa de natalidad, de reproducción, el tema de la vacunación, son acciones biopolíticas, digamos, que supuestamente protegen a la población, digamos, ¿no? No es el campo de concentración nazi que extermina a la población. Entonces, me parece que hay varias posibilidades de pensar la noción de biopolítica y Foucault deja abierta esa posibilidad. Lo que sucede, yo creo, es que la lectura de Deleuze y después la lectura italiana fue muy hegemónica. Hay otra posición, que es la que yo tomo, que es la de François Eval, que fue discípulo de Foucault, que escribió un texto que es El Estado Providencia, donde me parece a mí que toma la categoría biopolítica en clave del estado de bienestar. De hecho, hace una genealogía muy interesante del estado de bienestar francés, digamos, en el siglo XIX, en clave biopolítico, y al revés, o sea, está planteando una biopolítica afirmativa, positiva, si querés, en clave como liberal social en un punto, digamos, y Eval fue muy importante porque él dio clases en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago también, y fue uno de los que me parece hizo de nexo con la recepción anglo de Foucault. Ahí aparece un poco la recepción anglo, los cursos de Foucault biopolíticos empezaban a circular en Inglaterra, a partir de algunos asistentes como Colin Gordon, por ejemplo, que los tradujeron, digamos, al inglés, pues empezaron a circular, y la circulación esa en el mundo anglo fue bastante distinta a la del mundo italiano, e incluso la del mundo francés, ¿no? Apareció con fuerza la categoría de gobierno y de gubernamentalidad, cosa que en el mundo italiano esa categoría quedó un poco dejada de lado en pos de la categoría biopolítica. O sea, se piensa en términos biopolíticas, mientras que en el mundo anglo se piensa más en términos de gubernamentalidad. Entonces, el enfoque es bastante distinto. Pero yo trato de recuperar un poco esa recepción anglo, que de todas maneras ahora en el mundo francés ya han aparecido, por lo menos en los últimos años, muy buenos textos sobre este vínculo de Foucault y el liberalismo, que hay un texto de Serge Odier, está el texto de Laganerie que lo tradujo Fondo de Cultura Económica, o sea, ya empiezan a aparecer otros textos que abren esa lectura. Pero en la década del 90, si vos querés, principio de 2000, había una hegemonía, te diría, absoluta de Deleuze y de la lectura italiana. Sí, que ahí tenés la trilogía de por esos años, la de Munitas, Comunitas, bueno, tenés, creo que son Pentalogía, pues yo ya le perdí la cuenta a Agamben, de Homo Sacer, donde efectivamente... Sí. El estado de excepción y lo que queda de Auschwitz son los elementos centrales, que de hecho efectivamente toman un fragmento porque la cuestión racial de la biopolítica en Foucault aparece un pedacito chiquitito tal cual en el último capítulo de La voluntad de saber y uno o dos capítulos de Defender la sociedad. Sí, o sea, uno o dos clases. Pues sí. En los otros dos cursos biopolíticos no es algo que vuelva a aparecer, sino que se concentra más en esto que vos decías, la cuestión de la seguridad. O la cuestión de la seguridad de la población. Claro, claro. Y aparece otra cosa, Foucault, que bueno, por ahí otra pregunta adicional, pero a ver, no sé si tenemos alguno del público que tiene ganas de hacerte alguna pregunta sobre el texto o sobre lo que estuvimos charlando, y si no, yo tengo ahí una pregunta adicional de cierre. Dale, dale. Como quieran, si hay, si no, como quieras vos. Sí, no sé si aparece. Bueno, si no, te tiro la pregunta mientras tanto, porque esto puede ser que tarde su momento en aparecer. Pero ya que venías hablando, me diste el pie, ¿no? Porque estuviste hablando de distintas cuestiones biopolíticas positivas. ¿Cómo analizarías en términos foucaultianos la administración de la pandemia a nivel global, ¿no? Como para eludirte de la necesidad de pensar el caso argentino. Es un caso curioso. Vos fíjate que si uno ve Vigilar y Castigar, en el capítulo Disciplina, Foucault describe con lujo de detalles
cómo se administraba una endemia, digamos, en Francia, si mal no recuerdo, a fin de siglo XVIII o fin de siglo XIX, no me acuerdo exactamente ahora, pero, y prácticamente era igual, era la lógica del confinamiento. Era el confinamiento, la reclusión, los barrios estaban divididos, había un comisario en cada barrio que vigilaba que las personas salieran o entraran con cuidado, digamos. Prácticamente es una descripción del presente, o sea, esta gestión del confinamiento era prácticamente lo mismo ya a fin de siglo XVIII, digamos, ¿no? A mí me parece que, a ver, que eso no ha variado mucho, y que la gestión es disciplinaria, de hecho sigue siendo una gestión disciplinaria, o sea, el hecho de que te tenés que quedar en tu casa, y las fuerzas de seguridad están en la calle, y podés circular solamente si tenés un registro, una forma de probar que podés salir, y si no, vas preso, o sea, no hay otra. Vimos un montón de casos de gente presa, de gente perseguida, de accionar policial incluso desmedido, digamos. A mí me parece que la gestión sigue siendo disciplinaria, que no se ha encontrado otra forma de gestionar una pandemia que no sea disciplinaria. La pregunta es si una lógica foucaultiana avalaría una dinámica disciplinaria. Yo tiendo a pensar que no. La verdad es que yo tiendo a pensar que no. Hay una cosa que estuviste hablando hoy que me lleva a esto también, a interrumpirte y agregarte algo, ¿no? Porque una de las cosas que aparece con Foucault y el liberalismo, por lo menos en este curso del nacimiento de la biopolítica, igual vos le dedicás una buena parte de tu texto, es este gran problema para el gobierno de cómo no gobernar, cómo no gobernar demasiado, o sea, cómo evitar el exceso de gobierno. Y frente a eso, desde la perspectiva de los ciudadanos, la cuestión de sostener la libertad. Y pensando con esto, las acciones que han existido en los últimos tiempos en Europa frente a la pandemia, sobre todo con las restricciones actuales, y ahí esto que vos acabas de decir, ¿no? De cómo de golpe el modelo de encierro, el modelo que es el modelo de la peste que habla Foucault, frente al modelo de la lepra, cómo está mostrando en este caso, ¿sí? ciertos límites, ¿no? Cómo se está enfrentando frente a el límite de la gubernamentalidad. Tal cual. Me parece que ahí es una muy buena pregunta porque todavía no hay una respuesta frente a eso. Si uno pone a analizarse las gestiones de la pandemia de los diferentes gobiernos, siguen replicando ese modelo peste, siguen replicando esa gubernamentalidad de la peste, o sea, que ya Foucault describía en ese texto, digamos. Entonces, me parece a mí que no hubo una gran innovación. Es confinamiento o confinamiento. No hay otra, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que el tema es, a ver, ¿hasta qué punto uno puede salirse de ese esquema? Yo tiendo a pensar, digo, a ver, Foucault nunca fue un apologeta de la disciplina, más bien lo contrario, digamos, más bien era crítico de los esquemas disciplinarios. Por tanto, a mí me parece que un esquema en clave de gubernamentalidad como disciplinaria, como de este tipo, me parece que Foucault sería crítico de esta posición, yo creo. Sí, sobre todo donde, a ver, todavía, a ver, vamos a ver qué pase con el tema de cuándo se empiece a vacunar masivamente, porque ahí entraríamos en la otra parte, ¿no? La parte más de la normalización de la sociedad, sobre todo en términos de estadísticas, aunque nos movemos con términos estadísticos. Fíjate que también desde marzo en adelante, y en otros lugares, en realidad yo diría desde enero del año pasado en adelante, vivimos en un mundo de estadísticas diarias donde se mide el avance o no de la enfermedad en función de la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos y la cantidad de recuperados, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Y ahí vivís siempre en la media y comparás a los países en función de cómo reaccionaron frente a la peste, bueno, la peste, perdón, al coronavirus, en función de los números. Es 100% normal y decís, ah, bueno, nosotros vamos bien en función de la cantidad de contagiados o el R o la UTI, y eso es también 100% de la otra parte, que es la cuestión de la normalización, ¿no? De lo que me dice en función de la estadística y hacer caer un grueso de la población en función de ese número. Absolutamente. Es una buena pregunta, pero me parece que no tenemos una respuesta y no hay, si uno mira, no hay en vista algo que parezca superador. Yo no lo veo, por lo menos, por ahora. No. A ver, también después, bueno, entramos en otro tipo de análisis, ¿no? Pero la vacuna es un punto. Y después
falta lo que venga después, porque no tenés, o sea, la verdad que en tiempos científicos es muy corto el lapso de desarrollo de una vacuna para ver todos los efectos o ver todo cómo funciona después el COVID frente a esto. Ahí tenemos una pregunta de Agustín. Dice que habría que pensar, bueno, está leyendo, ¿no? Ahí en el copy graph, pero bueno, dice, habría que pensar también a Foucault a través del diálogo con sus contemporáneos como Althusser, Deleuze, Lacan, y que él más, y el que es más, perdón, intelectualmente, ponía a prueba todos los conceptos en función de su propia vida. Sí, puede ser, digamos. O sea, esta idea de que hay una relación entre el programa intelectual de Foucault y su propia experiencia vital, digamos. Probablemente, sí. Hay, bueno, algunos dicen el propio Eribon, que es el biógrafo de Foucault, que es muy bueno su texto sobre Foucault, decía un poco eso, digamos, ¿no? Que los libros de Foucault eran un poco efectos de la biografía. Y sí, la verdad es que hay vínculos. Uno, si quiere, puede encontrar vínculos todo el tiempo entre, bueno, en qué momento pensaba la sexualidad y sus experiencias sexuales. ¿En qué momento pensaba la prisión y el grupo de información de prisiones? Sí, hay un vínculo, es indudable que lo hay. Sí, totalmente. Sí, de hecho, eso ahí puede ser que está atravesado por su biografía, ¿no? Que definitivamente son esos autores que si vos lo querés mirar, la cuestión de su biografía sí o sí incide respecto de su programa. Sí, es muy importante. Yo creo que es importante leer una buena biografía de Foucault. Esta de Eribon, yo la recomiendo, es la mejor. Hay tres. Hay una que es esta, la de Eribon. Está también la de David Macy. Y hay otra que es la de James Miller, que son dos autores, uno británico y otro y el otro de Estados Unidos, que son distintas. Una es un poco más amarilla porque se centra demasiado en las experiencias SADO de Foucault en San Francisco, que a la gente le gusta regodearse con eso. Qué divertido, obviamente, que puede ser divertido, digamos. Pero a veces yo creo igual que hay demasiada centralidad sobre eso, que está bueno el tema, es un tema interesante igual, pero me parece que hay un regodeo demasiado de Miller, es este biógrafo. Eribon es más equilibrado, ¿no? O sea, indudablemente hay un vínculo con su biografía, sí, por supuesto. Pero tampoco tratemos de plegarlo solamente como un efecto, porque si no hacemos como un psicoanálisis del autor, ¿viste? O sea, eso es lo que no me gusta mucho a mí, ¿no? Bueno, está pensando esto porque era homosexual, sadomasoquista. Bueno, era todo eso, pero por algo es un pensador del cual estamos hablando hoy. Si fuera solo eso, sería un poco reductivo, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, psicológico, que es una de las tantas formas de aproximarse a un autor, es bueno, pero como todos los enfoques, si uno se queda solo con eso, es reduccionista, ¿no? Discúlpenme los amantes de la escuela de Cambridge, pero también si uno solamente mira los contextos de producción, se queda corto, Y ¿sí? En sí. relación a los autores, pero bueno, son cuestiones de aproximarse. Sí. Bueno, Diego, estamos ahí llegando a la hora, realmente. Me encanta las veces que nos hemos cruzado charlando, realmente ha sido súper interesante. Me encantó, la verdad, que el libro lo devoré desde la semana pasada, que lo tuve hasta hacer que terminé de mirarlo nuevamente acá, Mostrarme. acá de Editorial Galerna, Foucault y Liberalismo. Quiero avisar una cosita, el libro ya se está distribuyendo en las librerías, eso es lo que me dijeron, está en todo el país y en el sitio web está galernaweb.com, lo pueden encontrar, galernaweb.com lo pueden comprar ahí y en las librerías de todo el país ya en esta semana se estaba distribuyendo, me dijeron. O sea que ya lo podemos poner en la cartita para Papá Noel. Sí, Es ya sí. una opción. Correcto, correcto. Bueno, excelente. Justo te iba a preguntar eso para que las personas que nos están escuchando sepan dónde pueden conseguir el libro que justamente hoy estuvieron presentando. La verdad que toda la conversación, todo lo que estuvieron hablando es súper interesante. Y la verdad que nuevamente desde la Fundación Apolo, a nosotros es un honor tenernos aquí y que estar poder realizar esta presentación. Así que en ese sentido, muchísimas Gracias. gracias. Si tienen A vos. algunas palabras como para ir cerrando, y si no, ya vamos dando por finalizado. Por mí está todo bien. Simplemente quiero agradecerle a Alejandro y a vos, digamos, Javier. Así que es todo. No sé, ojalá que por ahí dentro de un tiempo hagamos otro vivo sobre otro tema, lo que quieran. Pero gracias, básicamente. No.
No, yo tampoco, no, mucho más que eso. Realmente muchas gracias, bueno, Luis Diego, por permitirme acompañarlo en este momento. Digo que es súper especial, imagino, la presentación de un libro. Y también, por otro lado, digo, realmente me gustó mucho, me gustó mucho. Y como decía, es una gran, gran aproximación a un aspecto central del pensamiento de Foucault, que tiene que ver con la cuestión del liberalismo, el neoliberalismo, y en este sentido la relación con la gubernamentalidad, ¿no? La verdad que es muy, muy importante, digo, para pensar la cuestión política en Foucault. Digo, y en este sentido recupero unas cosas que estuvimos hablando hoy, que es ir más allá también de la biopolítica, que es lo que se puso de moda, es lo que vendía libros y libros y libros en los años 2000. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande y un saludo a todos también los que nos estuvieron viendo hasta este momento. Así que hasta luego, que estén bien. Chao, nos vemos.